Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Os doy la bienvenida a una nueva sesión, a un nuevo episodio en directo de OM System y antes de nada, pues daros las gracias por por estar ahí, por acompañarnos una tarde más en bueno, pues en estas sesiones de, de formación y en estas sesiones en las que todos compartimos fotografía, compartimos eh, cosas que nos ayudan a crecer como fotógrafos, como aficionados a la fotografía y todo, donde todos aprendemos de todos. ¿no? Eh, antes de nada, eh, quiero daros un afectuoso saludo y un cariñosísimo abrazo a todos los que estáis ahí, porque estáis desde muchos rincones de España y desde fuera de España. Y, y bueno, no, no, como siempre, no, no puedo saludaros a todos, pero daros todos y todas por, por abrazados. Yo soy Martín García, soy Tito y estoy... Eh, bueno, de alguna manera encargado, soy coordinador de la formación de OM System para, para el sur de Europa y, y un poco la cara que detrás hay un equipo muy importante de gente que me ayuda a estar cerca de vosotros. Pero bueno, de alguna manera soy la persona que pone la cara y que pone la voz, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, todo OM System os agradece que, que estéis por aquí. Hoy es un día en el que vamos a dar por finalizada una serie de de directos o de fotografía computacional. Es la cuarta entrega, la cuarta entrega, hemos hecho tres ya, y en esta cuarta entrega pues, vamos a hacer un poco un recorrido por esas funciones que nos ayudan a jugar con la luz, nos permite darle más luz a las cámaras o luz durante más tiempo, y vamos a hacer un recorrido por las herramientas que nos ayudan a monitorizar, nos ayudan a, a controlar esa luz para conseguir los resultados que andamos buscando. Os diría que, bueno, pues también si tenéis dudas, que al final haremos una rueda de, de ruegos y preguntas e intentaré responder a todas las preguntas que, que vayan surgiendo. Eh, y os agradecería que si me ponéis pregunta en mayúsculas y luego hacéis eh, la pregunta, pues me será mucho más fácil de identificar eh, la, la cuestión. Pues, oye, pues muchísimas gracias. Insisto, somos 180, 190 personas en la sala. Pues el último que cierra la puerta que, que comenzamos. Déjame que pegue un traguito de agua. No os lo vais a creer, ¿eh? pero ya llevamos unas cuantas horas de vuelo y el gusanillo, ese pellizquito en el estómago antes de decir go live, vamos al directo, eh, no, no falla nunca. De verdad, creedme. ¿eh? Y es bueno, yo creo que es bueno tener esa puntita de nervios ese pellizquito de nervios antes de antes de arrancar aunque la verdad es que toda la gente que, que leo en el en el chat todo el mundo que leo en la sala me resultáis muy familiares a muchos os conozco personalmente a otros como si os conociera con lo cual la verdad es que estamos muy muy cómodos todos eh... Javier Carlier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pregunta: Nunca he visto un servicio técnico tan competente. Muchas gracias. Bueno, gracias por ponerlo como pregunta y por destacarlo. No es una pregunta en sí mismo, pero te agradezco el comentario. Bien, hoy voy a hablar eh, fundamentalmente, básicamente voy a hablar de dos disciplinas, o más que disciplinas, dos técnicas, que consisten en trabajar dándole más luz a la escena para conseguir efectos muy concretos. En concreto, estoy hablando de los modos. El, el típico modo o el tradicional modo bulb de toda la vida. Bueno, pues ahora mmm, tenemos varias modalidades para conseguir efectos parecidos, pero que nos dan muchísimo más poder y muchísima más potencia, que son los modos Live, los modos Lifetime, los modos Live Bulb y el modo Live Composite. Os voy a explicar un poco en la teoría en qué consiste cada uno, pero luego lo que voy a hacer es intentaré hacer una práctica. Ya sabéis, yo no soy fotógrafo. Profesional, soy aprendiz de todo y maestro de nada, pero lo que sí que voy a hacer es sobre todo y fundamentalmente no esperéis eh, que haga la foto del siglo, pero sí que haré un par de fotografías que os permitirán entender que en el fondo, al fin y al cabo, es de lo que se trata, de lo que se trata es de entender cómo funcionan estas herramientas, qué podemos conseguir con ellas, y a partir de ahí, en función de los modelos de, de cámara que tengáis, pues podréis sacarle más o menos partido y la creatividad. Se os, se os disparará. Eh, estoy confiado en que se me y se me, se me ve bien, se oye y se ve bien. Javier Sánchez, muchísimas gracias. Y, y nada, bien, pues, y aparte de, perdón, de los modos Live, Live Bull, Lifetime, Live Composite, luego también tocaré por encima que en, en varias ocasiones últimamente me habéis preguntado pues, en redes o a través de mensajes directos sobre el Live ND. Entonces, como el Live ND también es una modalidad de disparo en el que hacemos trampa con la luz o jugamos con la luz o de alguna manera nos hacemos cómplices de la luz pues también voy a intentar eh, explicaros en qué consiste el ifnd cuándo usarlo cómo usarlo y cómo configurarlo dependiendo de la cámara que tengáis de acuerdo voy a trabajar con om1 y con om5 básicamente porque la om1 tiene un menú distinto al resto de las cámaras y la om5 trabaja con el menú clásico así de alguna manera pues todos os sentiréis eh, de alguna manera entenderéis y todos podréis eh, llevar estos consejos. Si alguno no conoce cómo configurar la cámara, cómo acceder a los menús, pues, independientemente del modelo que tengáis, que tengáis pues, podréis, podréis llegar a, a, su, a, a su configuración, a, su, a mover sus parámetros y a jugar con ello. Como todo, al fin y al cabo, se trata de práctica y se trata de prueba-error, pero la curva de aprendizaje se hace más corta si alguien te lo cuenta, ¿no? Bien, los modos Live, eh, los modos Lifetime, Live, live Bull, Live Composite, son unos modos que tradicionalmente se encontraban en la rueda, de, en el dial de modos, cuando ponemos la cámara en el modo manual, pues girábamos las velocidades hasta los 60 segundos y detrás de los 60 segundos nos encontrábamos con estas modalidades. Seguramente habrá gente en la sala que tenga cámaras donde no, en el dial no existe el modo B, en el dial de modos que está en la parte superior de la cámara, tenemos los típicos modos de program, eh, prioridad de apertura, prioridad a la velocidad, manual, vídeo, etc. Y hay un modo B, y ese modo B, las cámaras que lo tienen, es el modo que girando el día nos lleva a estos tres modos que os comento de Live Bull, Lifetime y Live Compost. ¿De acuerdo? Así es como lo vais a encontrar. Si no tenéis en el dial de modos la B os ponéis en manual y girando el dial a las velocidades lentas, después de los 60 segundos, que es la velocidad de obturación más lenta que os permite, encontraréis los modos, los modos Live. La diferencia fundamental entre los modos Lifetime, Live Bulb y Live Composite, yo haría dos grupos, no Live Bulb, Live Lifetime y por otro lado Live Composite. ¿Por qué? Pues porque el modo Bulb y Time básicamente son lo mismo, es sencillamente que la cámara abre el obturador, empieza a exponer. Y está exponiendo hasta que nosotros lo decidamos, en función de lo que estamos viendo en pantalla, en función del de, de resultado que queremos obtener. Y en cambio, Live Composite, que también está metiendo luz, pero lo que está haciendo es apilar fotografías y lo que está haciendo es meter luces nuevas. Live Bull, Live Time, abrimos el obturador. La diferencia entre Bull y Time es que en el modo Bull pulsamos el, el disparador a fondo, la cámara empieza a exponer, no soltamos el disparador. Y cuando soltamos el disparador, la cámara deja de exponer. Y el modo Lifetime nos, nos obliga a pulsamos una vez, empieza a exponer. Y cuando vemos que la fotografía es la que queremos, dejamos de, volvemos a pulsar y dejará de exponer. En Bull, pulsamos, mantenemos pulsado y soltamos. En el modo Lifetime, pulsamos y soltamos, expone y volvemos a pulsar para cortar, la, para cortar la exposición. En cambio, en el modo Live Composite, el modo Live Composite es un modo, lo que hace el tiempo de exposición que nosotros digamos, es decir, ese triángulo de exposición que hemos decidido de velocidad de obturación, de eh, apertura y de ISO, se lo va a aplicar individualmente a una fotografía, pero podremos estar disparando fotografías, la cámara va a estar disparando fotografías de manera secuencial y si en la escena no ocurre nada, si en la escena no se añaden luces, si la escena no cambia para nada la exposición es siempre la misma, podemos estar así hasta seis horas haciendo fotografías y la fotografía no va a ir sumando luz, sino que va a estar siempre manteniendo la misma exposición. Y podríamos hacer mil fotografías, la primera y la última serían iguales y lo que tendríamos al final sería un archivo RAW exactamente como si hubiéramos hecho una sola fotografía. Pero si en el transcurso de esa secuencia alguien enciende una luz o, se, o añadimos una luz, esa luz la va a incorporar, pero las luces de base que teníamos no se van a sobreexponer. Es decir, no se suma toda la luz a toda la escena, sino solamente en los lugares de la escena puntuales donde estamos añadiendo luz. Os lo, os lo mostraré en la práctica, os lo intentaré mostrar en la práctica, si no me electrocuto. Eh, bueno, estoy pendiente un poquito de los comentarios también, más que nada porque eh, lo que hago es, si veo alguna pregunta la marco y así luego me resulta más fácil también de... De, de identificar. Entonces, como os decía, la, el uso, la aplicación de estas modalidades pueden ser muy variables y muy variadas. Lo que voy a hacer es: voy a mostraros algunas fotografías que me ayuden a, a, a explicarlo. Me voy a apoyar en algunas pequeñas fotografías, nada, son muy poquitas, pero de algunos compañeros para que entendáis. O para que porque a ver en la sala somos 200 personas 215 personas y estoy convencidísimo de que hay una inmensa mayoría que sabe de esto mucho más que yo pero también entender que tengo que hablar para aquellos que se están iniciando que de alguna manera pues no, o no han practicado mucho o quieren iniciarse en estas modalidades y quieren entender cómo se configuran sus cámaras ¿no? entonces la heterogeneidad del grupo es lo que lo enriquece ¿no? Y también vosotros aportáis muchas cosas. Bien, pues voy a compartir la pantalla. Veis, esta es una fotografía de Rafa Berlanga. No sé si, si estás en la sala, Rafa, te mando un abrazo muy fuerte. No, no, no he visto, no me he dado cuenta si estás. Te he pedido prestada esta fotografía o te he tomado, no te he pedido, te he tomado prestada esta fotografía. Pero esto es un ejemplo de fotografía de larga exposición en la que, bueno, pues las trazas de los coches y las luces, pues son las que han creado esos efectos de de, de luz, ¿no? Es una fotografía en la que los sujetos, las luces móviles, no se han congelado, pero se han, se han, han, han provocado esas, esas trazas, ¿no? Esas, esas estelas. Otro ejemplo práctico podría ser este. Este tipo de fotografía se puede hacer tanto con Lifetime como con Life Composite. ¿Pero qué es lo que ocurre? En, en esta fotografía en concreto, que lo que estamos viendo es una circumpolar y además con. Eh, también es de Rafa Berlanga. Es una fotografía, es una circumpolar, que además eh, tiene pintura con luz. Es decir, Rafa, aquí además de que la cámara ha estado exponiendo durante un tiempo, él ha estado pintando el hito, pintando ese, esa arquitectura, ese, ese, ese monumento o ese, ese edificio, esa ruina, la ha pintado con luz artificial. Bueno, pues esto es una combinación, es una técnica combinada de que eh, con la cámara en el trípode, durante el tiempo que sea necesario, él ha estado exponiendo, las trazas de las estrellas se crean por la, eh, por el movimiento de rotación de la Tierra y el puntito de la estrella polar, la Polaris, que está mirando a, está justo en el norte magnético. Y eh, la otra luz, como os decía, como al fin y al cabo, en el modo life composite, lo que hace la... Eh, esto es una larga exposición bastante larga. Entonces, en un modo live composite, ¿qué es lo que ocurre? Que las estrellas que son puntos, a medida que va pasando el tiempo, esos puntos se van convirtiendo en estelas, porque son puntos de luz que están en sitios distintos, porque la Tierra gira. En cambio, como el hito, el monumento, la ruina, está quieta y el trípode está quieto, es decir, el, la ruina y el trípode de la cámara giran con la Tierra a la vez, nunca saldrá la ruina movida y eso es lo que nos permite añadir luz, añadir luz a la... A la rubina, manteniendo esas, esa circumpolar, creando esas trazas, pero con la rubina. Este es otro ejemplo, pero este es un ejemplo de larga exposición, pero que en nuestras cámaras lo podemos hacer con los filtros Live ND, que también os mostraré después. Eh, ya son bastante habituales los filtros Live ND, son emuladores de filtros ND, que lo que hacen es un filtro ND físico para quien no esté acostumbrado a usarlo, son bastante habituales tanto en fotografía de paisaje como en vídeo. Porque en, en vídeo, cuando no tenemos eh, control sobre la luz, porque hay muchísima luz y necesitamos pues, grabar o fotografiar, ¿no? en las largas exposiciones, necesitamos fotografiar eh, con tiempos de obturación más largos de lo que incluso bajando el ISO al mínimo, cerrando el diafragma al mínimo y dando la mínima velocidad, pues en un momento determinado no hay manera de que la fotografía no salga sobreexpuesta. ¿no? Si queremos hacer por ejemplo, varios segundos de, de exposición. Para eso se utilizan filtros físicos ND, de densidad neutra. Y nuestras cámaras lo que incorporan es una eh, fórmula de computación que, sin entrar en detalles, lo que hace es emular los filtros ND de, ND de varios pasos. Y esto es lo que nos permite hacer fotografías como esta, sin necesidad de utilizar filtros físicos y con varios segundos de exposición a plena luz del día. Este sería otro, otro ejemplo. Una fotografía, esta fotografía es mía. Esta anterior, perdonad, lo de los créditos me parece fundamental. Esta fotografía es de Sergio Marcos, que es también formado colaborador, embajador de la marca, y al que le mando también un abrazo. Esta fotografía es mía en un, en un campamento, y es, bueno, es una noche, es una fotografía muy similar a la que hemos visto antes, con las luces del campamento, cerrando mucho el diafragma, pues además conseguimos ese digamos ese efectito de los puntos de luz estrellados y bueno... Eh, Aquí no estaba enfocando a las estrellas porque estaba en el cono sur de África, pero aquí lo que estaba mirando a la, a la estrella del sur, y, pero el efecto es exactamente el mismo. Los árboles y en el primer plano y el árbol del fondo que está iluminado, pues está iluminado con una, con una linterna. Más Life Composite pues podemos imaginaros ¿no? en las fiestas del pueblo. Esto es una fotografía de, de Getty, está publicada por ahí. Y es, eh, pues nada, eh, fuegos artificiales, donde pueden estar 10-15 minutos tirando fuegos artificiales, pues podemos aprovechar, porque el cielo, si no se ilumina y el cielo es un lienzo negro, pensad que en la fotografía de larga exposición lo que estamos haciendo, los, o sea, los pintores pintan sobre el lienzo blanco y los fotógrafos pintamos sobre el lienzo negro, sobre un blanco, nosotros no podemos pintar, pero sobre un negro sí podemos añadir luz, ¿no? Este sería otro, otro ejemplo. Esto es una fotografía en las inmediaciones de Ávila de mi tierra con, con Ángel de Francisco y, bueno, es una cascada que un día fuimos allí a dar una vuelta y, y esta fotografía está hecha con el live ND de la cámara. ¿Veis? Y ese efecto sedoso, ese efecto lechoso del agua es lo que conseguimos con los, con los filtros ND. Esto está muy cerquita de tu casa, Estrella. Sí. Eh... Bueno, y esta es otra fotografía también similar, nocturna, circumpolar, hecha por David Maimó. Es decir, estos son algunos de los ejemplos que, que os quería mostrar. ¿no? Otra de las modalidades que nos puede ser de gran para las que nos pueden ser de gran utilidad, la, estos modos de larga exposición. Es eh, jugar con la luz, añadiendo luces para hacer composiciones muy creativas, con luces creativas o incluso para bodegones. Yo no, no os voy a poder enseñar después una cosa que, que también la pasaré por alto, pero es el poder combinar fotografías, poder combinar archivos RAW en cámara. Hay mucha gente que no, que no conoce esto y está en nuestras cámaras y el, el poder hacer. Imaginaos ¿eh? que tenéis eh, o queréis hacer una fotografía a algo y solamente tenéis un punto de luz, solo tenéis o bien una linterna, o bien tenéis solo eh, un flash, bueno, pues podéis hacer varias varias fotografías en RAW, colocando el flash en diferentes puntos, un flash a la derecha, el flash a la izquierda, con diferentes eh, potencias, con diferentes diferente cantidad de luz, y luego esas fotografías las podéis unir en cámara y podéis unir, por ejemplo, hasta tres archivos RAW y generaría un archivo RAW, y luego ese archivo RAW se podría combinar con otros dos, o sea que... Eh, es bastante, bastante entretenido y, y es bastante eh, creativo eh, la, el, el poder trabajar con, con nuestras cámaras, ¿no? Luego, luego os, lo, os lo comentaré, esta es una fotografía de Luca García, Luca García es un fotógrafo muy joven que también, bueno, pues estas orquídeas con unos puntos de luz basándose en el Live Composite o esta, ¿no? El, la exposición múltiple que es lo que os comentaba yo antes, ¿no? Eh, evidentemente, aquí hay, una, hay un trabajo compositivo y un trabajo de creatividad basada en la composición, donde por un lado están los, los hongos, están las, las setas, donde le ha aportado esas luces tan particulares, pero luego, evidentemente, la luna forma parte de otro disparo. O sea, no necesariamente la luna tiene que estar ahí, pero, y este es el gran, este es el gran secreto de, que os comentaba antes del lienzo negro: ¿no? hacemos una fotografía de la luna y solo de la luna y mantenemos el resto del fotograma al resto de la escena completamente negra y luego hacemos otra fotografía donde nos aseguramos de que el fondo de, de la fotografía sea negro a la hora de combinarlas el negro es ausencia de luz y si hay ausencia de luz en ambas fotografías habrá ausencia de luz será negro en la fotografía final pero la luna se, se está dibujando sobre un fondo negro de la otra fotografía y las setas se están dibujando sobre un fondo negro del disparo de la luna. Eso sería un poco la explicación teórica de la combinación de imágenes o de la exposición múltiple en, en cámara. Que son, que son dos cosas distintas. ¿eh? O sea, una cosa es la combinación de imágenes y otra cosa es la exposición múltiple porque la exposición múltiple es hacemos un disparo y luego hacemos otro disparo y la combinación de imágenes es hacemos un disparo. Hacemos otro disparo, hacemos otro disparo. La exposición múltiple permite hacer dos fotos, pero en la combinación, cuando vamos al modo de reproducción de fotografías, vamos a edición. Podemos editar los archivos RAW en cámara o podemos editar los archivos JPG y nos aparece una opción que pone combinar imágenes. Y a partir de ahí podemos elegir fotografías y combinamos las que, las que nos interesen. Bien, pues estos eran un poco los ejemplos que os quería mostrar para hacernos una idea de para qué aplicaciones podemos utilizar las largas exposiciones largas exposiciones donde el obturador está abierto y está entrando luz hasta que nosotros decidamos, largas exposiciones que en realidad son emulaciones de largas exposiciones con el Live Composite que podemos llegar a estar hasta seis horas disparando, no es una sola exposición de seis horas, pero sí que es un trabajo de seis horas con apilado de fotografías y, a, y añadiendo luces nuevas, y el Live ND, que es también un modo de computación. En el que estamos cortando luz o estamos de alguna manera la cámara con su computación nos está ayudando a emular filtros ND y poder hacer fotografías de larga exposición a plena luz del día eh, y pudiendo hacer efectos creativos como es el del agua sedosa, la, la lechosa, el agua lechosa, etc. Eh, nos habéis oído muchas veces que, que la, el apilado de fotografía es muy, iba a decir conveniente, pero bueno, eh, muy aprovechable. Porque la finalidad inicial o la finalidad, digamos, eh, primera o, digamos, el titular del disparo de alta resolución es que es alta resolución, ¿no? es mucha, muchos megapíxeles. El Live ND, eh, digamos que el titular es: podemos emular un filtro ND. O en el Live Composite podemos añadir luces nuevas, ¿no? Pero hay un componente añadido, hay un beneficio colateral en este caso, que es que los apilados mejoran además el rango dinámico, mejoran la respuesta. Al, al ruido, a la relación señal-ruido y además también mejoran la colorimetría porque eh, estamos captando más luz. Al fin y al cabo, la luz es la que va a dibujar las fotos y, y eso es lo que va a hacer que mejore también en esos otros aspectos. Bien, pues voy a entrar ya a, al juego. Eh, lo que voy a hacer es, primero os voy a mostrar en el menú de la OM1 y es importante que... Que entendáis que esto que os voy a explicar es, un, es el concepto, es el concepto del Lifetime, del Live Bull y del Live Composite. Se encuentra en distintos sitios en función de los menús, pero os lo explicaré en ambos, en ambos menús. Así es que lo que voy a hacer es: voy a encender cámara, voy a cambiar de cámara, confío en que se me siga oyendo. Bien, y ahora lo que estáis viendo es: eh, voy a quitar mi nombre también de aquí de, de abajo para que veáis la pantalla en su totalidad. Y, y bueno, básicamente lo que tengo es la cámara en el modo bull, en el modo b, como veis ahí abajo a la izquierda. Y una vez que estoy en esa modalidad eh, con el disparo de perdón, con el dial de modos, pues lo que hago es girar el dial y cambio de live. Perdón, aquí lo que estoy haciendo es cambiar de, de diafragma con el dial trasero, ¿veis? Live bulb, live time, live composite, ¿de acuerdo? Cuando estamos, cuando elegimos uno de los tres modos, cualquiera de ellos, vamos a ir al Lifetime. El lifetime, lifetime y life Bull, como os he comentado antes, es, tienen un comportamiento muy similar, lo único que cambia es el modo de sol, disparar, de pulsar y soltar el disparador. Si vamos al Lifetime y en este momento pulso menú, el, la tecla menú, me aparece, y esto sí que también es muy importante que entendáis el concepto: me aparece un menú en el que me dice. ¿Cuánto tiempo quieres, o cual, cada cuánto tiempo, cada cuántos segundos quieres que te muestre el refresco de eh, la evolución de la fotografía? Y esto va a ir en función del ISO. Como veis aquí, ponen mostrar recuentos de cada, eh, en función de la sensibilidad ISO, ¿no? de, cada, de cada cambio, ¿no? de cada refresco. Si estoy trabajando a ISO 80, entre 80, 100 y 200, Voy a tener 24 refrescos. Refrescos quiere decir cambios. La cámara va a estar exponiendo y cada X tiempo, en este caso como tengo 0,5 segundos, cada 0,5 segundos, cada medio segundo, me va a mostrar el cambio, la evolución. Si yo cambio aquí un segundo, dos segundos, cuatro segundos, si, si subo ese tiempo, yo no veré el cambio de luz hasta que no pasen esos segundos. Y el número de recuentos, el número de refrescos va a variar en función del ISO. A 1600 ISOs voy a tener menos refrescos que a ISO 80, 100 o 200. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque imaginaos que vais a hacer una fotografía que estimáis, porque esto también es una cuestión eh, de, de hacer un cálculos más o menos. Si estáis en plena plena oscuridad, es completamente oscuro, estáis en una calle oscura que no hay luces eh, y es de noche y no hay luna y le vais a hacer una foto a un jarrón negro, pues hace falta muchísimo tiempo de exposición. En cambio, si vamos a hacer una fotografía donde hay luz o hay una farola, hay un punto de luz, a lo mejor no, a lo mejor no seguro que no hace falta tanto tiempo de exposición. Por poner un ejemplo práctico. Si la exposición que vamos a hacer es de 24 segundos, para hablar en números redondos, y trabajamos a 200 ISO, si vamos a hacer una exposición de 24 segundos y le decimos a la cámara: muéstrame la evolución a cada segundo, veremos la evolución de la imagen hasta el final de la exposición, hasta los 24 segundos. Pero si le decimos que nos lo muestre cada, cada segundo y estamos exponiendo durante dos minutos, a los 24 segundos nos mostrará el último refresco y durante el último minuto y medio largo nosotros no veremos cambios en la imagen y no veremos el resultado. Tiene su lógica, pero también tiene su, digamos, su, su razón de ser y no de, nos debe de asustar. ¿Por qué? Porque en una exposición de 24 segundos los cambios de un segundo a otro son muy evidentes. En una exposición de 24 minutos los cambios de exposición de un segundo a otro no son tan evidentes. El cambio de exposición será evidente pasado un minuto. Por eso es interesante, importante tener en cuenta que si vamos a hacer una exposición de 24 minutos, le diremos a la máquina, muéstrame la evolución a cada minuto, porque entre un minuto y otro el cambio será muy pequeño. Y al revés, si le decimos a la cámara, en una exposición de 24 segundos, o de 48 segundos. Imaginaos que lo hacemos al revés. Le decimos a la cámara: voy a hacer una exposición de 24 segundos y le digo que me muestre la evolución. Cada 10 segundos, cuando haga la segunda, eh, la segunda evolución, el segundo refresco, el segundo recuento, resulta que nos podemos encontrar con una imagen sobreexpuesta. Voy a explicarlo eh, en la práctica. Bien, yo ahora tengo aquí medio segundo de exposición. Si, no, no he preparado la cámara previamente, ¿eh? pero tengo un, un F11, tengo ISO 80, casi que debería de apagar las luces de la sala. Ahí estamos. ¿Vale? Entonces, yo ahora, como veis, si yo pulso menú, hemos dicho que tengo 24 refrescos cada segundo. Entonces, yo ahora pulso. Ha enfocado, ha enfocado a oscuras, es impresionante. Y ahora, ¿veis? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está haciendo. Y cuando llega a 24, ¿veis que no? ¿Veis, ¿veis que no estaba ocurriendo absolutamente nada? La voy, voy a dejar seguir exponiendo, no mucho. Vale, voy a cortar aquí. Y la cámara lo que va a hacer es una reducción de ruido equivalente. Es que acabo de encender las luces y se tiene que adaptar. Eh, la reducción de ruido equivalente a, eh, al tiempo de exposición. Esto es en todos los casos siempre. Podéis quitar la reducción de ruido, pero tampoco os lo aconsejo. Entonces, si yo ahora voy a ver la fotografía. Perdón, hacer la fotografía no. Si yo ahora cambio, voy a dejar las luces encendidas y hago lo mismo, pero con un poquito de luz. Porque la primera fotografía, ¿veis? Es completamente negra. Como no había absolutamente nada de luz, hubiera necesitado estar exponiendo durante muchísimo tiempo, durante muchísimos minutos. Ahora, le he puesto un poquito de luz y con los mismos parámetros de exposición, ¿veis? Cuatro, cinco, seis. Va, entre un segundo y otro, sí que va haciendo cambios importantes. Incluso voy viendo cómo se va construyendo el histograma. Y a partir de 24 ya, ya, ya no cambia. O sea, sigue exponiendo, pero ya no cambia. Tengo que cortar, porque no veo los cambios. Un consejo, truco o tip, o lo que sea, es, podemos utilizar el lifetime como exposímetro para calcular cuál puede ser la exposición total. Me explico. Si con 24, digamos, con 24 refrescos durante, le decimos que nos refresque durante 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, vemos la evolución y si vemos que el histograma se queda a un tercio, lo que podemos hacer es pensar que la foto final con el histograma completo sería tres veces más de exposición y eso es lo que nos va a permitir trabajar. Ahora, eh, esto sería el lifetime, ¿de acuerdo? Voy a mostraros la foto final, ¿veis? Esta es la foto final, este es un archivo raw. Es un archivo de la fotografía que acabo de disparar, la anterior es completamente negra. ¿Vale? Y es importante tener en cuenta esto, que los refrescos en el menú, estos segundos que le damos aquí arriba, van a ser los refrescos que va a hacer la cámara cada eh, medio segundo. Y abajo, que sepamos que entre 80, 100 y 200 ISO voy a tener un total de 24 refrescos, a 400 ISO voy a tener 19 refrescos, a 800 voy a tener 14 y a 1600 voy a tener 9 refrescos. Si hago una fotografía a 1600 ISO de 9 minutos, lo que me interesa es que me refresque cada 60 segundos. Y así podré ver la evolución de la imagen, cómo se va construyendo hasta el último momento. Porque si no, de lo contrario, lo que puedo hacer es, puedo estar exponiendo y no, y no lo veo. Ese sería el concepto de life Bulb y de, life y de Lifetime. ¿Cómo se llega a life Bulb y Lifetime? En el menú, aparte de que tenemos el dial de modos, cuando estamos en el modo Live, Bull, Lifetime y pulsamos menú, nos aparece este menú, pero si pulsamos menú de nuevo, vamos directamente a la configuración de los modos, de los ajustes, de los modos de larga exposición. Bull, Time y Composite. En el menú clásico es exactamente igual. Si yo pongo la cámara en el modo B y pulso menú y pulso menú otra vez, me voy al menú correspondiente, donde pues me permite tener el enfoque de Bull, Time encendido, me permite decidir cuál es el tiempo máximo de exposición, que aunque yo mando sobre la cámara y le digo cuándo empiece y cuándo termina de exponer, pero pues le puedo dar también un tiempo máximo. Igual para el live composite, que puede estar hasta seis horas actualmente en el caso de la OM1 y tres horas en los modelos anteriores o incluso en la OM5. La pantalla Bull Time menos 7, esto es aconsejable y por defecto viene aquí. ¿Por qué? Porque teóricamente cuando vamos a hacer fotografía nocturna eh, lo que nos interesa es tener la, la pantalla LCD lo más tenue posible para primero que a nosotros no nos, no nos ciegue y que en un momento determinado pues que tampoco contamine la escena en función de donde estemos, que no contamine la escena de, de luz. Y el Bull en directo y el Time en directo y los ajustes de composición es exactamente lo que aparece aquí cuando pulsamos menú bolt time en directo esto es esto de acuerdo y en los ajustes de composición es lo que es lo que lo que veré. lo único que tengo que hacer ahora es me quiero ir a live composite como os he comentado live composite es esa modalidad en la que la cámara va a estar disparando va a estar disparando va a estar disparando y si no ocurre nada, si no añadimos luz, pues no, la imagen no va, no va a variar. Yo en este bodegón que tengo aquí, pues nada, tengo un par de puntitos de luz, una linterna por aquí, si no la he perdido. Tengo por aquí una linternita. ¿no? Y también tengo una pantalla LED de RGB. Y lo que haré será intentar dar un par de fogonazos, un par de puntos de luz para que veáis cómo, cómo juego con ello y que entendáis. Eh, la filosofía y la naturaleza de, de esta modalidad de trabajo. Bien, pues si yo me voy aquí a la cámara y giro el dial trasero, el Lifetime F11, eso que veis en amarillo, quiere decir lo que tienen encima es que Lifetime lo, lo cambio con el dial trasero y la ruedecita de encima del F11 me está diciendo que con el dial delantero cambio el, el diafragma. Bien, pues me voy al Live Composite. Y en Light Composite lo que hace es una primera fotografía de base. Yo pulso el botón de disparo. Luego, además, tengo puesto el, el modo de autoenfoque, pero también el enfoque eh, manual sumado al autoenfoque. Veis que aparecen unos puntitos rojos. Ese es el, ese es el focus picking. Estoy, está completamente a oscuras, no hay prácticamente luz. Pero eh, yo puedo enfocar con el, con el autofocus o con el focus picking, con el foco manual. Bien, entonces ahí estaría puntito rojo. Y eh, si yo ahora pulso menú, pues también me aparece ese submenú donde le digo a la cámara cuánto tiempo va a estar exponiendo cada foto individual. Es decir, esto sería medio segundo y el triángulo de exposición sería ISO 80, medio segundo F10. El F10 lo veis aquí, el ISO 80 lo veis aquí, el medio segundo se lo doy en los ajustes de composición, que es lo mismo que si se lo diera aquí. Sencillamente que cuando estoy en el modo disparo y voy a disparar, si pulso menú, aquí es donde me va directamente al modo de... Eh, a la elección de la velocidad de exposición. Muy bien, pues nada, si yo ahora pulso el botón de disparo una vez, me va a hacer una fotografía de base. Y si os fijáis, ya la ha hecho. O sea, ahora mismo ya está el modo de composición a punto. Evidentemente, me, el exposímetro me está diciendo... Eh, oye, eh, está, está subexpuesto ya, eh, pero es que es lo que quiero porque la luz se la voy a aportar yo ahora. Un segundito. Vale, pues si yo ahora pulso el botón de disparo, ¿veis? Se aprecia un poco unos puntitos de luz, pero aquí no hay nada, es decir, en la escena no hay nada y está haciendo fotos, ¿veis? 20, 21, 22, 23, 24 y está haciendo fotos, así estaría hasta seis horas. Vale. Pues voy a, coger la, voy a coger la linterna. Y lo que voy a hacer es iluminar zonas. Esto es un bodegón, imaginaos que son las estrellas, pero yo ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy iluminar las luces, las letras de atrás. Un poquito más por ahí. Un poquito más. Vale, ya tengo la OM. Bien, pues yo ahora tengo aquí en un mini trípode de sobremesa, tengo una pantallita LCD, LCD, perdón, LED de estas RGB. La voy a encender, con lo cual le dará un punto de luz a la, a la escena también. A ver si llego. Ahí está. Bueno, y le ha dado otro puntito de luz. Yo ahora tengo, de hecho, tengo la, la pantalla LCD, el, lo diré la pantalla el panel LED RGB lo tengo encendido o sea está encendido y pero no está no está añadiendo más luz porque tiene la misma luz de la primera fotografía y llevo 170 fotografías y llevo un minuto 27 segundos exponiendo pero no está ocurriendo nada vale pero yo le puedo decir ahora a la pantalla, como es un, si le doy un botoncito lo que va a hacer es sacar luces de colores. Bueno, pues le voy a, voy a jugar un poco, ¿no? más que nada para que lo veáis. Bueno, pues ahí está un poquito de azul, un poquito de rojo, pero sigue estando encendida. De hecho, si yo lo vuelvo a hacer, seguramente lo apreciaréis, ahora mismo no estáis viendo cambios en, no estáis viendo cambios en la exposición. Pero seguramente sí que estáis viendo por aquí detrás mío que es, es, parece que están los bomberos por aquí. Y en la escena no está ocurriendo nada. ¿Por qué? Porque toda la luz que la escena necesita ya se la he dado. Salvo que yo a esta luz que estáis viendo, ahora mismo en la pantalla LED está mm, eh, parpadeando en rojo. Si, si yo le subiese la intensidad, entonces sí que pintaría sobre ello. ¿De acuerdo? La voy a apagar. Y bueno, no sé, eh, el fondo a lo mejor está demasiado azul. Si yo cojo la linterna, acordaros lo que he dicho antes, eh, yo puedo pintar sobre negro. Mientras haya color, mientras haya eh, texturas, etc., yo puedo matar eso con blanco. Yo mientras añada luz, hasta que sea blanco puro, hasta que sea blanco eh, quemado, yo puedo seguir añadiendo luz. Entonces, pues bueno, tampoco se trata de hacer la foto del siglo, pero como os decía, pues bueno, pues puedo pintar allí al fondo un poquito más de luz poquito más. Y nada, y si voy pintando, voy pintando hasta que mato el azul. Y esto sería, le puedo dar también a las bolitas por la izquierda un poquito. Un poquito por arriba. Bueno, tampoco se trata de y corto la exposición. No se trata tampoco de hacer una obra de arte, pero es para que lo entendáis. Yo ahora corto y ¿qué ha pasado? Que en medio segundo yo tengo la foto terminada. ¿Por qué? Porque he hecho 500 fotos, 400 fotos, pero en realidad, al final, lo que la cámara me entrega es una sola fotografía en formato RAW con la suma de todas las luces. Y todas las luces son las estrellas, o pueden ser los coches pasando, o puede ser mi linterna de colores pintando hitos o pintando árboles. Y lo importante y lo interesante es que lo estoy viendo en pantalla y voy construyendo, y voy construyendo, y voy construyendo hasta obtener la, la imagen que me interesa, la imagen que me gusta. ¿Vale? Bien, pues esto en cuanto al modo Live Bull, Lifetime y live, y live Composite. Y hay otra, eh, digamos, otra modalidad también de sumar luz o sumar, que es el modo Live ND, que lo que nos permite es trabajar en tiempo, con tiempos de exposición más largos de lo que nos permitiría un solo disparo, reduciendo al máximo la luz. Dicho de otro modo, y lo que comentaba al principio, la emulación de filtros ND, que lo que hacen es cortar luz físicamente colocándolos delante del objetivo. Eh, yo lo que tengo aquí, a ver, un segundo, que no me líe. Lo que tengo aquí es la, la OM5, ¿de acuerdo? Que está mirando aquí a una pantalla. Lo que voy a hacer es, un segundo, que lo que voy a hacer es quitar... Voy a apagar aquí esto ya, que las fotos ya las hemos visto. Quito el bridge. Y eh, lo que he hecho es... Uy, a ver, un segundo. Vale, he cerrado YouTube. Pero no os preocupéis porque lo vuelvo a... Lo vuelvo a mostrar. Es que lo que quiero es mostrar eh, una a buscar una imagen de vídeo que sea una cascada de agua y esto es lo que me va a permitir jugar con el modo live ND en directo con vosotros vale entonces ya lo tengo ya lo tengo casi la están peinando un segundito que acabe la publi vale bueno básicamente voy a encender la cámara Y la cámara es esta, es esta o no es esta, si sí, es esta, no es esta, a ver un segundo, ah, vale, perdón importante, como estáis viendo aquí en negro, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo conectados aquí el cable USB y el cable HDMI. cable USB no trabajan conjuntamente. En cambio, en la, en la OM1 sí. Para yo poder mostraros los menús de esta cámara, tengo que quitar el cable, HDMI, eh, perdón, el cable USB. Y de esta manera, quitando el cable USB, sí que podré mostraros los menús de la cámara. Porque la OM5, por si no lo sabéis, es una cámara que ha salido que también se puede conectar ya y eh, se puede utilizar como cámara web, webcam, vía USB. Claro, cuando conecto un cable USB, en el menú de la cámara me pregunta si la voy a utilizar como webcam o no. Por eso es importante quitarla. Vale, pues lo que estáis viendo ahora sí es, la, eh, es esta cámara, la OM5, y lo que estáis viendo aquí a la izquierda es lo que está viendo la cámara en, la pantalla de, en mi pantalla del ordenador. Si muevo la cámara, ¿veis? Se mueve la escena. Bien, si yo pulso menú... Eh, bueno, como veis, aquí también tenemos el modo B arriba en, la, en, la, en el dial de modos. Tengo el modo B. Si yo pongo la cámara en modo B, acabo de girar, está en modo bull. Si yo giro el dial trasero, ¿veis? Pues me voy a bulb, time y live composite. Pero bueno, no es el caso. Voy a ponerlo otra vez en modo manual y voy a pulsar menú. Para que veáis que eh, los que tenéis el menú clásico, M1 clásico o M5 clásico, en la, en la rueda dentada de ajustes de menús personalizados, en los menús E de exposición, en el E2 tenéis básicamente los mismos parámetros que teníamos en, eh, en la OM1. Es más, si pongo la cámara en modo B y la pongo en el modo Bull y pulso la tecla menú, me va directamente a ese menú donde puedo elegir los segundos de exposición de refresco y también me está indicando lo que, lo que veíamos antes de cuántos refrescos tengo en función, en función del ISO. Vale, pues repasado esto, lo que os quiero comentar es lo del Live ND. El Live ND, a través del menú, en el menú cámara 2, tenemos el modo de, de disparo Live ND, que ahora mismo está apagado. Si yo pulso OK y me voy aquí y lo enciendo, me da la opción de elegir cuántos pasos de Live ND de ND quiero trabajar. Un paso, dos pasos, tres pasos o cuatro pasos. La om 5 llega hasta cuatro pasos. La m1x y la m1 mar3 llega hasta cinco pasos. La om 1 llega hasta seis pasos. Y también si quiero tener encendido o apagado el, la simulación del live view, es decir, si quiero ver el efecto en pantalla. Pero eh, entrar en el menú para gestionar esto, pues como que no es muy. O sea, tendría que entrar en el menú, decirle encendido. Veis, ahora ya arriba la... pone ND16, eh, ahora estoy viendo el efecto, veis que el agua es sedosa, ¿veis? Yo pulso el disparador y empieza de nuevo. Entonces veo la cascada que se mueve el agua, pero termina mostrándome el termina mostrándome el efecto del agua sedosa a Nd 16. Pero si yo no quiero ND16, digo, demasiado sedosa, demasiado lechosa el agua, quiero un efecto menos lechoso, pues me viene a, a un ND8, un ND4. Esto me obliga a pulsar menú, irme aquí de nuevo, irme aquí, bajar a ND4, bajar a ND4, encendido, ya estoy en ND4 y veo el otro efecto. Bien. Como sabéis, nosotros podemos asignar a los botones, a los botones de las cámaras, les podemos asignar bastantes funciones. Y aquí es donde también podemos hacer uso de ello. Por ejemplo, si me voy al botón de grabación de vídeo, que en este momento está desactivado, y yo le añado, pulsando hacia arriba, le añado el disparo Live ND y se lo asigno, cuando yo pulso este botón, el botón de grabación de vídeo, activo y desactivo el Live ND. ¿Veis? Pero si lo pulso y lo mantengo pulsado y giro el dial, como estáis viendo ahora, me da la opción, es un atajo para cambiar el nivel de ND. Y además veo en directo, veo en vivo y en directo el efecto ND4, ND8, ND16. Lo dejo un momentito para que se llene y elijo cuál es el que me interesa. ¿ND8? Pues ND8. Lo tengo activado. Disparo, que es el equivalente a dos segundos. Y me hace la foto. Y esta sería la foto final. Con, he hecho una foto de una pantalla. ¿eh? No, no esperéis tampoco milagros. Pero bueno, tendría el, el, lo que no se mueve en la escena. Estaría congelado. Y lo que sí que se mueve, que es el agua, pues tendría ese efecto sedoso y ese efecto de agua lechosa que, que, que buscamos. Y, y, y esto sería eh, eh, lo que Live ND nos, nos aporta y que además, echándole un poco de imaginación, pues podemos crear efectos no solamente a esta, digamos, usual forma de trabajar con agua, etcétera, sino que nos puede permitir trabajar otras formas de creatividad. En... Si os fijáis, hay un dato interesante que quiero compartir con vosotros, y es que ahora estoy en ND8. -N ¿vale? ND8. Me está diciendo que son dos segundos de exposición. Si yo quito el ND, estoy en un cuarto. Estoy en un cuarto de exposición a F56. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora estoy en dos segundos al activarlo? Porque en realidad la cámara lo que hace son ocho fotografías y multiplica por ocho el tiempo de exposición. Y otro dato muy interesante y muy, eh, muy importante que interesa que sepáis es que con el estabilizador de imagen que tenemos en nuestras cámaras podemos hacer estas fotografías a pulso. Cuánto tiempo, pues dependerá de la cámara, dependerá del objetivo. Si es estabilizado, si está sincronizado, si no está sincronizado, estamos hablando de entre cinco y medio, seis, siete, ocho pasos. Pero yo he visto y tengo fotografías de compañeros de imágenes a ocho, diez, doce y el récord está en 13 segundos de exposición a pulso. Y no estaba yo solo, estábamos varios en el Congreso de, de AEFONA en Santiago de Compostela y gente que pasaba por allí, compañeros, amigos. Eh, hicimos un reto a ver quién dura más y hubo quien eh, hizo fotografías a 13 segundos de exposición. Y bueno, básicamente esto es lo que quería compartir con vosotros, Live Bull, Lifetime, Live composite, Live ND, las ventajas y la potencia que tiene el trabajar con modos de larga exposición, ya sea para paisaje o incluso para combinación de imágenes. Ah, y os quería, mirad, voy a mostraros la, lo, que os, lo que os decía antes, que no puedo mostraroslo en... En cámara, porque el modo, cuando estáis eh, con la cámara en mano y pulsáis a reproducir y estáis viendo una foto y pulsáis OK, os sale una opción que pone combinar imágenes. Cuando estoy con el cable HDMI, esa opción no aparece. Pero sí que os voy a mostrar. Tengo aquí la cámara. Yo antes he hecho tres fotografías con a este bodegón que tengo aquí, con tres luces distintas, y las he compuesto en cámara. Y lo que voy a hacer es mostrarlo nada muy rápidamente. Esta es la cámara. Aquí está. Si le doy al OK. Vale, esta es la última que he hecho yo ahora en directo, ¿de acuerdo? Vale, pues esta es una combinación de tres row. A ver un segundo. Este, este, este. Eso es. Esto es una fotografía. Esto es otra fotografía. Esto es otra fotografía. Y estas es el resultado de haber sumado las tres anteriores. Lo veis que ahí hay un icono, a la derecha de Tito García hay un icono que parecido al de la exposición múltiple, pero no es de exposición múltiple. Es que es una combinación de tres imágenes. Yo he hecho esta foto en row, esta foto en row, que tiene la luz solo por la izquierda, y esta foto en row, que tiene la luz solamente por la derecha. Le he dado este puntito de luz de color y he sumado las tres y he conseguido esto. También además, y ya con esto acabo. Cada una de las tres fotografías en cámara, no hace falta pasar por el ordenador, en cámara podemos manejar hasta un paso por encima y un paso por debajo de la exposición original, con lo cual a la hora de fundir las imágenes podemos darle prioridad a la luz de una con respecto a la, a la luz de la otra. ¿No? Esto es lo que... El secreto que tiene la combinación de imágenes ropo es hacer bodegones bien, bien chulos con un, un punto de luz emulando un esquema de iluminación más, más complejo. Bien, pues voy a, voy a haceros un poco de caso en el chat que os he tenido aquí abandonados, que no he hecho nada más que hablar yo solo. Y voy a, a responder algunas preguntas por aquí, por aquí, por aquí. Juan Ríos Ortega, a ver un segundo. Juan Ríos, ¿seguirán actualizando el firmware de las cámaras que no sean de OM System, M1, M5 o M10? Pen, gracias, Tito. Pues, Juan, la verdad es que no te puedo responder a esa pregunta porque no lo sé. O sea, la política de actualización de firmware sí que es una política que no es exclusiva de los modelos más recientes. Pero tampoco, des o sea, desconozco la hoja de ruta. La razón por la cual en la última actualización de firmware no se han incluido algunas, algunos modelos anteriores es porque esta actualización de firmware lo que contemplaba era la compatibilidad con el apilado de enfoque del nuevo 90 milímetros, F3 y medio que saldrá breve, en breve, saldrá próximamente, que ya está anunciado. Pero como no tiene sentido actualizar el firmware de cámaras que no son compatibles con el apilamiento de enfoque. Esa es una de las razones. Pero no te, no te puedo decir, eh, eh, yo te diría que si sale algún firmware que haga o mejore la compatibilidad de algunas ópticas con algunos modelos anteriores, sí, ¿por qué no? También hay otra razón por la que hay funciones o habrá firmwares que no serán aplicables a cámaras anteriores, porque hay funciones, hay aplicaciones, hay prestaciones que están supeditadas al hardware. Y ya dejo de hablar en, en, en inglés. Hay funciones que están supeditadas a la mecánica y a la electrónica de la cámara. Entonces, por mucho que quisiéramos poner alguna función en, un, en una M1 más 2, ese procesador o ese sensor de cámara no aceptaría, no sería apto para esa actualización. Jorge Reinaldo, mi hijo dice que eres el de las cámaras y las videoconferencias. Dale un abrazo. Eh, muchísimas gracias, Jorge. No sé si es pregunta. Eh, sí, vale, sí, somos muchos conectados. 240. Y no sé, sí, no sé cuántos likes. Ah, si no os da pereza darle alguno. Claro que sí, gracias, Jorge. Eh, vale, más preguntas. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David Maimón, te he tomado prestadas un par de fotos, no sé si lo has visto. Una idea para estos días, si el tiempo os lo permite, probar a fotografiar al cometa usando el posible. Gracias por el consejo, David, claro que sí. David Maimón, grandísimo fotógrafo de paisaje, nocturna, diurna también, atardeceres, cielos, grande David. A ver, esto estáis entre vosotros. A ver, pregunta. Josemi, para quien no tenga Live ND, podría utilizar Live Composite para realizar, por ejemplo, una seda en una cascada, ¿no? Apilaría las fotos y el movimiento de la cascada quedaría registrado. Claro, Josemi. En el fondo, en realidad, el Live ND es un apilado, pero es un apilado controlado de un número X de fotos donde tú controlas velocidad, diafragma, eh, ISO y tiempo final, digamos. La cámara te está diciendo esta foto va a ser de. Dos segundos, cuatro segundos, seis segundos. Y además a pulso. Claro, el Lights Composite en la OM1 también tienes la ventaja de poder hacer el Live Composite dentro de un límite a pulso. Pero, pero claro, no es lo mismo que un Live Composite en, en, en un trípode. Si vas a hacer muchos segundos de exposición. El resultado puede ser muy similar, pero el modo de control, el control de la exposición es distinto. Sí, pero por supuesto que sí. Al fin y al cabo, la, son luces nuevas, ¿no? El agua. Cuando cambia de, de sitio, pues produce unos reflejos distintos y en realidad son, son luces nuevas. Claro que sí. Importante, estos modos hacen muchas fotografías en el contador de la cámara. ¿Suman al contador de la cámara o solo suma una que sería el roll final con vista a comprar o vender el equipo después? Lo que debe preocuparte son los disparos que están hechos con el obturador mecánico, que en el fondo es lo que es una parte mecánica y es en el fondo lo que puede tener más o menos un ciclo de vida que se estima. Eh, son números, ¿eh? no es la realidad, pero en los tests de fatiga se hablan de 400.000 disparos. Pero los disparos electrónicos no producen fatiga al, al, al obturador mecánico y no producen fatiga a la, a la cámara y el sensor tampoco se desgasta. no, no, no van al contador. Los, los disparos electrónicos no van al contador. A ver, esto nos pregunta, esto son afirmaciones. Eh... Joan Antoni, para las tormentas, ¿qué tal, cómo estás? Para las tormentas eléctricas el Life Composite es una delicada y facilita mucho las tomas de rayos y relámpagos. Saludos. Es una delicada. Creo que has querido decir otra cosa, pero, pero sí, sí, eh, para las tormentas eléctricas es un aut auténtico disfrute el Life Composite. Sí, señor. Eh, a ver, Emily, aunque no tenga que ver con el tema de hoy, pero te, me, me interesa mucho esta pregunta. En cuanto a fotografiar el cielo nocturno, ¿cómo o para qué se usa el enfoque a las estrellas? Entonces, ¿o no se usa para el bulb? El enfoque a las estrellas es una facilidad que eh, la cámara, las cámaras que lo aportan, te permite enfocar en el modo automático a las estrellas. Lo que ocurre es que enfocar a las estrellas. No te garantiza el foco en según qué primeros planos, porque depende de muchas variables. Entonces, si tú quieres hacer un, un, una foto donde quieres las estrellas enfocadas, perfecto, porque la cámara, además, puedes eh, configurar dándole prioridad al disparo o a la precisión, si tienes un trípode interesa darle prioridad a la precisión porque la cámara se asegura un foco fino y si, le das, y si vas con la cámara a pulso pues le das prioridad o configuras el disparo a las estrellas con prioridad al disparo porque también va a enfocar pero no va a hacer eh, una serie de comprobaciones como haría de la otra manera es decir es más rápido para garantizar el foco aceptable a las estrellas eh, pero si vas a hacer cielo nocturno por ejemplo en la modalidad que hace David Maimó o las circumpolares donde además hay un hito donde además eh, necesitas una profundidad de campo muy concreta, que necesitas foco en un primer plano a X metros, pero además también necesitas foco al infinito, foco a las estrellas, pues quizás es más conveniente utilizar la hiperfocal porque te garantizas todo eso. El enfoque a las estrellas es una facilidad y es un modo de enfoque automático a las estrellas que lo que te garantiza es eso, el enfoque a las estrellas, pero no a las luces del puerto o no al, al hito o no al faro. ¿no? Todo dependerá de, de otras variables. No sé si te he contestado, pero bueno, eso es un poco, un poco la, la idea, ¿no? José Martínez, ¿la exposición de la primera foto en el live composite es automática? No, no, no es automática. La exposición la mandas tú. Tú decides diafragma, tú decides ISO y tú decides la velocidad de obturación o el tiempo de exposición de cada una de las fotos, y la primera tendrá los mismos parámetros de exposición que todas las eh, siguientes. Andreu, ¿cómo estás? ¿Es mejor apagar la reducción de ruido en tomas Live ND y no estropear el mejor rango dinámico? ¿Es así? Así lo recomendó Fotomoiso. Bueno, es que en realidad, eh, el tiempo de exposición, la reducción de ruido se aplica a tiempo de exposición de varios segundos, a partir de un segundo. Y cuando tú haces fotografía Live ND, no estás haciendo una exposición de dos segundos, o de cuatro segundos, o de ocho segundos. Estás haciendo muchas exposiciones mucho más cortas, con lo cual la, la relación señal ruido es lo suficientemente buena como para que la reducción de ruido no sea necesaria. Ruido de larga exposición. Hay dos tipos de ruido: el de larga exposición y el de ISO alto. Eh, evidentemente, si estamos haciendo Live ND, el ISO alto nos olvidamos, porque lo que nos interesa es tener que entre muy poca luz. No vamos a subir el ISO, nos iremos al más bajo posible. Y sí, estoy de acuerdo porque. Eh, por ejemplo, en un Live ND eh, 64 estamos hablando de seis pasos y la cámara lo que hace son 64 fotos de un octavo de segundo, por ejemplo. A un octavo de segundo, todas, cada una de ellas, en realidad es como el Live Composite. No estás haciendo 8 segundos, estás haciendo un octavo de segundo. Y en un octavo de segundo la reducción de ruido no es necesaria y eh, también la reducción de ruido elimina ruido, pero también compromete posiblemente otras cosas como puede ser el detalle o el rango dinámico. Estoy 100% de acuerdo. Además, Fotomoiso sabe de esto más que yo, bastante más que yo. Eh... Xavier, eh, ¿cuál sería la mejor opción para fotografía rayos, Xavier y Auger? Pues, a ver, el, el Live Composite lo bueno que tiene es que tú puedes poner la cámara delante de la escena, la pones delante de un trípode, la pones a exponer con una fotografía de base, digamos, de la escena, del paisaje o de lo que sea. Y cada vez que aparezca un rayo va a dibujar solamente el latigazo, solamente el rayo, solamente el relámpago y el resto va a ser como la primera fotografía. Con lo que sí que hay que tener cuidado quizá es porque eh, por la noche, si la tormenta eléctrica eh, es por la noche, es una noche muy cerrada y tú haces una fotografía de life composite y es muy de noche, el rayo, el relámpago, te va a iluminar la escena. Entonces la primera fotografía que tú haces... La estás haciendo sin rayos, sin relámpago, y cuando salga el primer relámpago te va a iluminar la escena. Cuando salga otro relámpago, si es más tenue o es igual, la escena no va a cambiar. Pero sí hay que tener en cuenta que la fotografía con el primer relámpago, la primera fotografía de la serie del Live Composite, será más oscura que la del primer relámpago si estamos muy de noche. Las fotografías al atardecer, que estamos entre dos luces, la tormenta está al fondo, hay luz de día, hay luz de día, poca, pero hay luz de día. Esas son muy espectaculares porque tienes una tormenta muy dramática, estás viendo luz, pero no, el, la, la escena no está iluminada por un rayo, está iluminada por el día. Eh, eh, pero hay que tener en cuenta esto. Eh. Es muy importante tener en cuenta que en el live composite va a sumar luces nuevas. Si es de noche cerrada y hay tormenta eléctrica, sale el rayo, se dibujará el rayo y todo lo que el rayo ilumine también se iluminará. Pues bueno. José González González no, dice que no tiene nada que ver, una duda que tengo, aunque no tenga que ver con el tema, el 100 400 no se sincronizan los estabilizadores. ¿Cuál me aconsejas que ponga el de la cámara o el objetivo? Gracias. Tienes tiene secreto esta pregunta, pero si trabajas con la lente en focales muy, 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 muy largas, yo te aconsejo que trabajes con el estabilizador del objetivo y solo del objetivo. Si trabajas entre 100 y 250, 300, puedes combinar los dos. Puedes combinar los dos. Eh, no es sincronizado, la cámara sabe que hay un 100, 400, sabe que está estabilizado, pero digamos que lo que es la computación y la colaboración entre objetivo y cámara no es igual que si fuera sincronizado como con, como con los otros. El objetivo va por su lado y la cámara va por el suyo. Sí, Jorge Reinaldo, 13 segundos. De hecho, tengo, tengo la foto. ¿eh? Lo que pasa es claro, yo digo, esa foto tiene 13 segundos, pero no puedo demostrar que está hecha a pulso, salvo que, el, que, que llamemos a los testigos. ¿no? Sí, Félix, FAC FOTO. Con las combinaciones de tres fotos también se ganan rango dinámico y reducción de ruido. Sí, sí, y además por una cuestión muy sencilla: aparte de que son todo archivos RAW y tú estás incorporando más luz, pero es que además estás incorporando a una foto que tiene la luz por un lado y tiene sombra por otro, donde tiene la sombra le estás incorporando luz. Con lo cual todo lo que sea sumar luz le va a venir muy bien para el rango dinámico, por supuesto. Esta pregunta no es fácil, lo es y no lo es. ¿Qué configuración recomiendas para hacer una polar con Live Composite? Intervalo de disparo y tiempo total de foto. Es que eh, aquí, Mario, va a depender mucho, mucho de qué focal tengas, si estás trabajando con un angular, si estás trabajando con un tele, eh, si estás trabajando con un ISO, si está, es que depende de, depende de muchas variables. No hay, en fotografía no hay, un, no hay una receta para una disciplina, ¿no? en, hay una receta para cada situación. Entonces, no te, por ejemplo, en la circumpolar, esas luces, esas trazas, esas estelas que se van dibujando, pues se van a dibujar mucho más deprisa y en menos tiempo en, con un objetivo largo que con un objetivo muy angular. ¿no? De hecho, hay una regla, la regla del 400 ahora 500, que es lo que te va a determinar el tiempo de exposición mínimo para que la estrella deje de ser un punto y empiece a ser, empiece a ser una traza. Pues bueno, hay muchísimas preguntas. A ver. Josep Carmel, no las leo, las leo cuando las muestro. Lo mismo, puede que pregunte una cosa de pregrullo, pero quisiera saber si al dedicar un botón para una función concreta, ese botón tiene también su función propia para la que fue pensado. No, Josep, eh, eh, tú en el momento que asignas una función a ese botón, para ese botón queda esa función y no tiene otra. Es decir, ISO, de fábrica viene para el ISO. Si tú le asignas el Live ND, ya deja de ser eh, apto. Ya no lo podrás utilizar para el ISO, pero el ISO lo puedes encontrar en otros modos, con el super panel de control, etcétera. Hay una cosa muy importante, y yo en esto insisto muchísimo, y es en la configuración de las cámaras, configurar las cámaras con los modos C, C1, C2, C3, C4, eh, o los que tengan las cámaras, para distintas modalidades. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás haciendo, por ejemplo, fotografía nocturna, circumpolares, y lo que quieres es asignarle al botón ISO. En este caso, por ejemplo, el focus picking pues es un ejemplo. Eh, a lo mejor en otro modo de disparo, que vas a hacer retratos y vas a trabajar en autofocus con detección de rostros, el botón de ISO en lugar del focus picking lo vas a utilizar para activar y desactivar los rostros. Pero como tú tienes una cámara distinta por cada modalidad de, de modo personalizado, no te debe asustar. Lo que es importante y yo lo aconsejo muchísimo pensar como cuando uno va a crear una base de datos, pensar qué fotografías hago, qué funciones son las que uso, de las que no uso me olvido y de las que uso en función de la modalidad de disparo, a qué botones le asigno el qué. Porque yo comparto el botón de grabación de vídeo, yo lo uso mucho, pero para acción lo uso para detección de animales eh, eh, y lo tengo en C2, en C1 uso retrato y activo y desactivo rostros y para paisaje lo, el botón de vídeo lo tengo para activar y desactivar el focus picking. Eh, es que depende. Depende de. Pero por responder a tu pregunta, un botón tiene una función asignada, la que viene de fábrica o la que tú le asignes, pero solamente una. Salvo que en un momento determinado, por ejemplo, hay una función que es multifunción, donde le puedes asignar al botón la función multifunción. Y dentro de esa multifunción tienes cinco o seis. El ISO, la gradación de color, el focus picking, la compensación trapezoidal, el Keystone. Eh, te le puedes asignar varias, entonces pulsas el botón, giras el dial y podrías cambiar de una función a otra. Pero esto que hacemos aquí, y de hecho voy a cambiar de cámara para que lo veas: o sea, esto que hacemos aquí cuando le asignamos al botón que tiene el ND, tiene el ND y solamente el ND. Si le asigno escanear parpadeo, el IS, el ajuste, cualquier cosa que le ajuste, se quedará, se quedará con esa. Y hay otra, esa función que yo te digo, que es esta, la multifunción. Si yo le asigno esto, si yo pulso, voy a mostrar, lo estabais viendo, ¿no? Sí. Os voy a mostrar el, la otra cámara, ¿vale? Yo le he asignado aquí, al botón de grabación de vídeo, le he asignado la multifunción, ¿de acuerdo? Vale, pues si yo ahora pulso y giro el dial, me aparece en la multifunción. Control de luces y sombras, la generación de color, la lupa. El aspecto de imagen puedo cambiar de 4 tercios a 3 medios, 16 novenos, el formato cuadrado, el visual el óptico simulado, el focus picking. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, activado la generación de color, suelto y ahora pulso y lo activo, me aparece el generador de color y lo, y lo desactivo. Si yo giro otra vez, me sale el control de luces y sombras. Pulso, y me aparecen las curvas de gradación de luces y sombras. Esto es... Muy muy configurable y, y, y puedes hacer de la cámara una herramienta potentísima. Potentísima y además muy al final terminamos habituándonos y automatizando muchos gestos, ¿no? Y eso yo creo que es importante. A ver. Francisco Silanes, he sido usuario de OM1 Mark II. M1 más 2, ¿entiendo? Sí. Y he adquirido recientemente la OM1 con el 40-150 28 en fotografía de aves, SH2 ISO 200, encuentro mucho ruido y dificultad para el enfoque. SH2 ISO 200 encuentro mucho ruido. Habría que ver las fotos. El ISO es culpable del ruido si subimos mucho el ISO, pero sobre todo, fundamentalmente, el ruido lo genera la falta de luz. Tú puedes tener una fotografía o puedes tener una escena ISO 200 a oscuras, completamente oscuras, o con muy mala luz, y la cámara genera ruido, y tú puedes hacer fotografías a 3200 ISO con muy buena luz y tener menos ruido que a ISO 200, ¿no? Eso habría, habría que ver las fotos y en qué circunstancias, pero me sorprende mucho que a ISO 200 encuentres mucho ruido. Eh, no sé, Francisco, habría que verlo. ¿eh? Yo tengo fotos a SH2, a ISO 10.000 y no tengo ruido o un ruido muy, muy, muy aceptable, que se, además se elimina muy fácilmente. Yo hay yo mucha gente ¿eh? que se elimina muy fácilmente por medio de Workspace, o por medio de Topaz, o en el propio, propio Capture One, etc. Eh, a ver, por aquí estamos llegando al final, llevamos una hora y cuarto. La verdad es que os agradezco que estéis por aquí todavía. Somos más de 200, 230. Hola, Tito. ¿Sería posible que hicieras algún directo de grabación de vídeo con la OM1 y con el Log400 SHLG? No consigo editarlo correctamente. Me he bajado los LUTs y nada, gracias. Uy, esto es todo un mundo, ¿eh? Sí, la verdad es que en el tema del vídeo es, es, es una temática en la que vamos a a empezar a hacer cosas y vamos a empezar a hacer formaciones también y vamos a empezar a hacer eh, a crear contenidos porque es todo un universo, es todo un mundo y claro, eh, me hablas de OM1, me hablas de logaritmo, me hablas de, alto, de, de HDR, HLG y claro, editarlo correctamente con qué, no sé si usas Premiere, si usas, si usas Final Cut, da Vinci no sé qué usas. Y yo no soy un experto en vídeo tampoco. ¿eh? Hago mis pinitos, pero tampoco soy un experto. En cualquier caso, sí que estamos trabajando en un calendario de formación y generación de contenido del vídeo forma parte eh, muy protagonista, es, es bastante protagonista. Sí, señor. Gracias. Eh, bueno, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eh, José Diego, no te olvides de los menús de la M5. José Diego. No, de hecho ya lo tengo calendarizado. No está todavía publicado, pero ya tengo calendarizado un un episodio, una sesión con, con OM5. Ya está ya más en breve. ¿eh? O sea, quiero decir que será este mes de febrero. Mes de febrero o primeros de marzo. Eh, de todas formas, os recuerdo también que estéis un poco atentos a las eh, publicaciones porque hacemos también sesiones privadas. Hacemos sesiones privadas y bastantes. ¿eh? Hacemos tres, cuatro al mes, donde la última, pues nos juntamos eh, 50, 60, 70 en el, en el en zoom no, no quedan grabadas porque son sesiones privadas pero son muy amenas son muy en familia son muy con total libertad ahí no no soy yo hablando solo sino que hay un guión pero pero sí que respondemos a las preguntas en vivo y en directo a cada uno hasta que hasta que nos cansamos a ver <coughs> no sé este es largo. A ver, Mr. Wick, ¿cómo estás? Hola Tito, tengo una Sony A7R3, ahí te puedo ayudar poco. Con, una, con un 1635 y, un, y por culpa tuya el la OM1 ya ni lo uso. Ah, y por culpa tuya y la OM1 ya ni lo uso. Bueno, eh, gracias por la parte que me toca. Voy ya por mi cuarto objetivo suico. ¿Sabes si se planea sacar una OM1X? No te puedo decir, Mr. Wick, no, no, no te puedo decir. Desconozco la hoja de ruta de los futuros modelos, pero lo que sí que sé es que. Va a haber va a haber mucho futuro por delante, eso seguro. Sergio Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Para uso personal, viaje, turismo y senderismo, con la M5 Mar3, Tubico, 12-100 Pro o 825 Pro, solo uno, solo uno para no cambiar. Un abrazotito. Uso personal, viaje, turismo y senderismo. Evidentemente, el 825 es un objetivo más, eh, más pequeño. Es un objetivo. Uh, más angular, todo depende también de, de la disciplina o de la fotografía que, que más te guste. La ventaja del 12100, eh, ambos son de la familia Pro, ambos son F4, con lo cual ahí en luminosidad estás, están a la par, pero es verdad que el 12100 es más largo, pero es menos angular y está estabilizado. Quizá también es una cuestión de. Um, yo te diría, por aquello de centrar un poco la respuesta, es una cuestión de, de modalidad. Si eres un fotógrafo, y Sergio, yo ahí es una decisión tuya, ¿no? Pero si me hablas de uso personal, me hablas de viaje, me hablas de turismo y me hablas de senderismo, donde puede haber fotografía de paisaje, pero también puede haber fotografía de detalle, puede haber fotografía de retrato, puede haber fotografía y muy de andar, y muy de caminar, y muy de ir liviano. Claro, con el, el, el 12100 es un objetivo que pesa más que el 825, pero te ahorras quizá el trípode y además puede ser más versátil. A la hora de hacer paisaje, no abre tanto como el 825, pero con 12 milímetros haces muchísimo, muchísimo paisaje también. Pues el paisaje no es solamente el arco de la Vía Láctea, es decir, el paisaje pueden ser también detalles. Yo personalmente, y esto es un tema muy personal, tampoco es un dogma, pero yo personalmente soy más del cien para esa, digamos, eso que me comentas más variado. Y el 825 es más para más concreto, es decir, para viajes cortos aquí a la sierra, para hacer paisaje en un momento determinado con la familia. Pero no, pero no tan versátil. Creo que el 1200 podría ser más versátil. Insisto, es una opinión muy personal, ¿eh, Sergio? Estrella, la mía no la has contestado. Estrella, por Dios. ¿Dónde estás, Estrella? Que no, no sé, ¿me la has saltado? A ver, 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 Estrella, ¿dónde estás? Es que hay un montón de comentarios. Perdóname, Estrella, ¿eh? No, no te he visto. Esta es, ¿no? ¿Y cómo se combinan esas tres fotos en cámara, proceso? Vale, sí, estrella, es lo que comentaba antes al principio, que es que no si conecto el cable HDMI a la cámara, es una función que se me desactiva. Entonces, claro, es que no sé si podría enseñártelo, pero bueno, es muy sencillo. Vamos a jugárnosla. A ver. No, no la vamos a jugar, sí, no. No, no me la puedo jugar porque es que tengo las dos cámaras conectadas al mismo sitio, entonces o vemos una o vemos otra. Vale, sí, sí, sí. Dame. Sujetame el cubata, como dicen por ahí. Si yo quito el cable HDMI de aquí, vale. Si cojo esta cámara, cojo esta cámara, me vengo aquí, me vengo aquí, quito el. No sé qué estáis viendo. ¿eh? A ver, quito el Life Vale. Quito esto. Quito esto. ¿El Life ND dónde lo tenía asignado? A ver, un segundo. Un segundito, ¿eh? No tarda nada, pero sí, porque merece la pena. A ver, apago aquí el Life ND. Vale. Sé que es una chapuza, ¿eh? Pero bueno, la buena intención. Lo que estáis viendo es la OM1 con la que yo estaba trabajando antes. De hecho, lo que tengo aquí es el bodegón. Mira, aquí está la lucecita, aquí están los bomberos. ¿Veis? Aquí está, aquí está el bodegón, aquí es donde he estado trabajando antes. Lo que voy a hacer es mostraros esto que estaba comentando Estrella. He quitado el cable HDMI y cuando vosotros pulsáis el. De hecho, voy a poner la luz aquí para que se me vea la mano vale cuando pulsáis aquí para reproducir las fotos vale a ver voy a enfocar ahí cuando estéis viendo la fotografía y pulsáis OK veis que pone edición RAW edición JPG orden de compartir a ver un segundo aquí combinar imagen entonces en combinar imagen a ver si soy capaz de no moverme mucho y cuando le digo combinar imagen, le puedo decir dos o tres imágenes. Le digo tres imágenes. Y yo puedo elegir, ¿veis que tiene un tick la, la, la imagen ahí? Perdón. A ver, es que disculpadme, ¿eh? porque voy aquí con dos manos y necesitaría varias. Pero bueno, es pues aquí en combinar imagen. Y en combinar imagen le digo tres imágenes. Y cuando le digo... Por ejemplo, marco esa y marco esa, procesa, y ahora lo que me está diciendo, esta fotografía es el resultado de la combinación de estas tres. Y yo a estas tres, ¿veis que pone ahí más uno? Pues si yo subo, lo doy para arriba o para abajo, lo que hago es modificar la exposición de cada una de ellas y luego la proceso. Eso sería el, el combinar archivo row en cámara. Disculpad porque esto no estaba preparado, pero bueno. Se creía el cemento que no teníamos agua, ¿verdad? Pues, eh, Estrella, creo que esa era la pregunta y creo que esa es la respuesta. Bueno, pues, familias, llevamos una hora y veinte y creo que estamos llegando ya al final. Creo que hay algunas preguntas todavía por responder, pero creo que lo vamos a dejar por aquí. A ver. Bien, no sé si me he dejado alguna. Pues compañeros, compañeras, muchísimas gracias por, por estar ahí. Ha sido una hora y veinte, hemos estado más de 200 durante todo el rato. Eh, confío en haber aportado alguna luz a, 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 a vuestra afición, que haber aclarado algunos conceptos en estos modos de trabajo, haber animado o haberos animado. a potenciar la creatividad y animaros a hacer fotografías con estas modalidades porque en el fondo se disfruta muchísimo y, y se pueden obtener resultados muy, 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 muy especiales. Me veo por aquí a Ángel, Ángel de Francisco. Ángel, he estado por aquí enseñando las fotos de, de, la, de la cascada secreta. <laughs> Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho y nos vemos en próximos directos. Hasta pronto.